vergüenza. ¿Ves lo que te sacas por ser siempre tan recto? Hubieras abierto la carta en privado. Estaba dirigida a ti. Pues sí, sí, no, no, pero siempre peros. ¿Por qué te cuesta tanto pensar en nosotras, en tu familia, en tus hijas? ¿Qué pasa, mamá? Que van a denunciar a tu padre de corrupción. Van a quitar del puesto de juez. ¿Ya no vas a ser juez, papá? Su mamá exagera, todo se va a arreglar. Jimenita, ¿cómo amaneciste, mija? Bien, Chabelita. Bueno, dentro de lo que cabe. Ya ves que estas semanas han sido bien delicadas. Cada día que pasa me siento más cansada. Pues sí, mijita. Ese chamaquito te la está poniendo re difícil, ¿verdad? Ay, pero no te apures. Ya ves, yo también me la pasé re mal con mi Toñito. Y míranos hoy. Ay, bien contentos. Y mi muchacho, bien sanote. Sí, Chabelita, gracias. Bueno, al rato te doy una vueltecita, mija. Aquí todas te mandamos muchos saludos, mira. Hola, Jimenita, ¿cómo estás, mi reina? Jimenita, mi niña, te mando besito. Échale muchas ganas, Jimenita. Sí, te felicito por tu barriguita, ya falta poquito, ¿verdad? Sí, ya falta poquito. Muchas gracias. Son todas muy buenas amigas. Ya saben que yo también las quiero mucho. Jimenita, duérmete otro ratito, mija. Mira, al rato paso yo para hacerte de almorzar. Gracias, Chabela, pero me voy a meter a bañar. Hoy viene el doctor a verme. No, no, espérate, yo te ayudo. No te preocupes, yo puedo. Bueno, pero de todos modos, al rato estoy contigo, chiquita. Sí, sí, sí. Cuídate mucho, ¿eh? Sí. Adiós, 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 te queremos, te queremos, te queremos, te queremos mucho. ¡Paso! ¡Más, más fuerte! ¡Más fuerte, Jimena! ¡Bendito sea Dios, mijita! ¡Ay, lo lograste, Jimenita! ¡Ya tienes a tu bebito! ¡Ay, qué bonito está! ¡Y tiene tus ojos, Jimenita! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó, mamacita? ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! No puede ser. ¿Qué? 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 ¿Y doctor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Thank you.
doctor. Hola. ¿Las podría mover? No le vaya a echar a perder el patrimonio. Perdón. Gracias. ¿Se puede? Pues vamos a ver si se puede. Digo, pase, por favor. Mucho gusto, doctor. El gusto es mío. ¿Mm? Quiero decir, el gusto es mío. Encantado. Hola. Échelo ahí, por favor, ¿sí? ¿Cómo dice? Sí, déjelo caer ahí en la silla. No lo entiendo. Que lo ponga en la silla. Que se siente, por favor, que se siente. Ah, ya, gracias. Eso es, eso es. Y dígame, ¿qué es lo que le pasa? Tengo un problema de circulación. Ah, por eso llegó usted tarde, ¿verdad? La próxima vez viene usted por todo el viaducto y luego se mete al periférico y llega rapidito. De circulación sanguínea. Es que la presión se me sube y se me baja. Se me sube y se me baja. Ya párele, por favor, que me estoy sintiendo un elevador. Yo pienso que es emocional. Bueno, voy a hacerle unas preguntas para el currículum, para llenar su expediente, ¿eh? ¿Nombre? María Eugenia Valdivieso de Cienfuegos, pero mis amigos me llaman Mimi. ¿Edad? Como el termómetro. Arriba de 36 empieza la fiebre. ¿Casada? ¿Qué pasó? ¿Se le ponchó alguna? Si a mi esposo se le puede llamar marido, pues sí, casada. ¿Enfermedades? La última grave fue la madurez. A lo maduro que se ponga cándido de burro. ¡Qué lindo! ¿Toma pastillas? Algunas, para los nervios, neuralgias, antidepresivos, multivitaminas, diuréticos, antihistamínicos, antidepresivos, laxantes y píldoras anticonceptivas. Ah, chochera. ¿Eh? ¿Me voy a seguir ocultando, si me permite, señora? Sí. ¿Me da la espalda? Sí, le doy. Luego hablamos de otras cosas. Sí. Bueno, probando. Ya se descompuso con la pellizcada de tripita que se dio. La vamos a tener que hacer a la antigüita. No le hace. A ver, diga 33. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Se le oye 99, qué chistoso, ¿eh? ¿A mí? Sí.
¿Cuál ha sido tu prioridad cuando te paras en un escenario? Trabajar, no provocar. Eran uno de los lemas más importantes que nos enseñaban los teatros de revista. Generalmente la vedette tiene que tener una prestancia arriba del escenario. Pero sobre todas las cosas, tienes que saber trabajar, tienes que saber bailar, cantar sin ser cantante. Yo fui compositora, cantaba mis canciones en el mismo show. Pero sobre todas las cosas, agradar al público. Sobre todo, como salimos con unas bikinis hermosas de piedras y capas y plumas y todo, agradar a la mujer para que la mujer no se sienta incómoda.